Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados. Buenos días, pueblo salvadoreño. Siguiendo la ilustración del diputado que me antecedió, entendemos que un presupuesto es un instrumento de desarrollo, es un instrumento fundamental para el quehacer de la vida pública del país. Y que cada vez que hacemos estas reasignaciones, no solo hay que verlo como forma, sino hay que verlo como fondo. Estamos viendo que se le había asignado dinero al FISDL para aspectos, para temas, para tópicos de salud. Es decir, en este momento que prácticamente estamos llegando al décimo mes del año, es decir, que solo faltan aproximadamente 100 días para que termine el año, se está pasando dinero para el Ministerio de Salud, que desde el principio ahí tuvo que haber estado este dinero, porque esto tiene un fondo, que es lo que ha significado que no haya el dinero suficiente en el Ministerio de Salud. Pues sí, falta de vacunas, falta de medicamentos especializados y no especializados, falta de insumos médicos y no médicos, falta de equipo odontológico, falta de medicamentos odontológicos, de anestésicos, falta, en fin, de tantas cosas, como por ejemplo que no se puedan comprar adecuadamente en tiempo necesario repuestas de biopsias, de resonancia magnética nucleares, de angiotac, que ha representado la pérdida de vidas de los más vulnerables, de los más pobres del país. Enhorabuena que en este momento se haga esta reasignación. Por eso nosotros seguiremos insistiendo que el presupuesto debe ser bien equilibrado, razonablemente bien distribuido. Muchas gracias, presidente.